La Contraloría General recomendó a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo adoptar las medidas correctivas que aseguren la ejecución de la construcción de su Facultad de Medicina Humana, luego de advertir deficiencias en el cálculo del valor referencial del proyecto y en su ejecución física, así como evidenciar la aprobación de valorizaciones por partidas no ejecutadas. Según un informe de Hito de Control Concurrente, en el presupuesto del proyecto se consideraron costos mayores en las partidas de concreto premezclado y de acero de refuerzo de las columnas y placas. Asimismo, existe diferencias de costos en el precio del acero, alambre y clavos respecto a otro proyecto similar de la misma universidad, lo que incrementó su valor referencial en más de 884 mil soles. Además, la entidad aprobó una de las valorizaciones a favor de la empresa con trabajos y servicios no ejecutados por un valor superior a los 223 mil soles, cuyo desembolso aún se encuentra en trámite.